Reírse es bueno. Felicidad. Lo saben a pie de calle y también los profesionales de la carcajada. La risa y el estrés son incompatibles. Si tú te estás riendo, no tienes estrés, ni tienes obligaciones, ni ese perfeccionismo que normalmente tenemos. Según un reciente estudio de una universidad californiana, las ondas que se producen en nuestro cerebro cuando nos reímos son muy parecidas a las que se producen meditando. Yo creo que no. Vamos, por lo menos en mi caso. Me parece bien. No he hecho nunca meditación. Se calcula que de media los adultos nos reímos 7 veces al día, los niños más de 400. La solución... Lleva una nariz de payaso de clown en el coche, ¿vale? Y cuando tengas un atasco, ahí si vas por Madrid, te la pones. Y entonces es curioso porque tienes al de al lado, te vuelves en plan de clown, el de al lado te mira así, como diciendo, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Ahí está. Y al final termina riéndose él. Otro de los consejos de Juan Carlos es apuntar en una libreta situaciones graciosas que recordemos. Estar con mi sobrino, ver una peli de risa. O tirar de grandes clásicos. Nos reíamos mucho con Gila. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes van a avanzar mañana? Tampoco está, además, algún chiste de vez en cuando. Está llamando uno borracho en una farola, dando golpes, y va otro borracho y le dice, oyes. Dice, ¿qué está haciendo ahí? Dice, llamando y no me abren. Dice, oye, pues sí que poca luz arriba. Y es que ya lo decía Mark Twain, la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa. Así que conjuguen y practiquen.